pasa, gordacos? Hemos venido. Estamos en el castillo de Montjuïc. Vamos a hacer la Montjuïc Tibidabo. Dos carreras, de 10 kilómetros o de 21. Yo vengo a la de 10, de casualidad, porque me han dejado un dorsal, que un compañero que se ha lesionado. Ramón, muchas gracias por el dorsal. Y bueno, haremos 10 despacito, como si fuese un entreno, disfrutando y viendo a todo el mundo por ahí, animando y todo eso. Vamos. En la cola, no falla este señor. Y aquí está este hombre, David Parrondo, que ¿por qué veo yo hoy un entreno suavecito? Pues hombre, porque tengo que ir vigilándolo para que no se me haga daño. Que ha vuelto hace poquito de la lesión, ¿eh? Dile. Madre mía, es que ni me lo creo. Dos meses parado, ahora he vuelto y me hacen de segurata. Dos meses parado, vuelve, se casca un Ironman y claro, hay que frenarle para decirle, tío, cuidado que vienen muchas carreras y no te puedes lesionar. Pero por bueno, eso. Teniendo en cuenta que tienes un agujero en la zapatilla... No será verdad. Está a punto de empezar, David, en el cajón de la élite, tío. Me voy a llevar con el gancho. Aquí con la élite. Va, Eli. Élite, ganaste categoría, ¿no? En Lleida. Madre mía, estás que te sale. Venga, felicidades. Gracias. Bueno, ya hemos salido. Salido despacito aquí, con toda la peña. Ya estoy aquí libre. Vamos. Ojo la curvita aquí, que no estemos jalados aquí. Mirada larga hoy, ¿eh? Al hotel Vela y volver. Eso, con la calma. Vamos sin prisa. Mike, quita el freno de mano ya. Lo lleva. Quita ya el freno de mano, tío. Está reservando. Vamos. 5.2. Ahí va. Kilómetro 2, 5.13. Con la calma. Estadio Olímpico de Montjuïc. Fresco. Kilómetro 3, 4.45. Vamos en bajada ahora, por eso ha salido un poquillo más rápido. Esto ha sido sin querer, ¿eh? Ha sido por accidente. Seguimos suavecillo. Con las liebres, tío. Kilómetro 4, 4.36. Y ahora ya la carrera se ha estirado, ¿eh? Ahora la parte de suave podemos correr ya más cómodos que despacio. Bueno, David, último trocito de bajada, ¿eh? Llevamos 5 casi ya, ¿eh? Sí, casi. Mitad de carrera para ti. Ahora ya se ha acabado el entrante. Empieza lo bueno ahora. Y se han escapado, las liebres. Hombre, normal, van fuerte. Madre mía, 4.30 que llevan. Venga, sedentaris.
Venga, Sima. Bueno, kilómetro 5, 4.31. Y de aquí a meta ya, topa arriba. ¿Topa arriba, no, ya, o qué? Topa arriba. Vamos bien, ¿no? De momento. Venga, nada, ahora guardamos un puntito. Esto se sube solo, ya está. Kilómetro 6, 4.55. Seguimos bien por aquí, suave. Con David. Ahí vamos. Esto sube ya, por eso. Esto sube, esto sube. ¿Qué? ¿Cómo vamos? Bien, bien, muy bien. Ah. De momento muy bien. Dale ahí. Venga, adiós. Kilómetro 7, 5.05. Y llegamos a la parte ahora más entretenida. La subida que hay. Hay una subidilla ahí de... un poquillo picante, dicen. María, guardaba algo, ¿no? Sí. Venga. Vamos. Vamos, vamos. Venga, que está hecho. Vamos. Ya está, esta es la rampita que había, ya está terminado. Vamos. Kilómetro 8, 4.49. ¿4.49? ¿Subiendo? No. Sí, sí. Fresco. No sé, igual lo he visto mal. No sé, eso es. El 8 lo dejamos ahí en cuarentena. Y aquí tenemos a la villa que, como hace la de 21. Alimentándose muy bien. Fresco. Con la chan. Ahí lo tenéis. Kilómetro 9, 5.17. Le quedan unos cuantos todavía, ¿eh? Yo ya termino. Mira, un vasito de agua y a meta. Bueno, a puntito ya de acabar. Tú, David, sigue a este ritmo, ¿vale? Sí, aquí voy bien. Que a este ritmo va bien, ¿eh? Lo único que queda un repechón ahora que va a estar divertido. Nada, nada. Que no se queje si vamos andando. Mira. El marchista. Literal o no, vamos andando. No te quejes, David. Bueno, últimos metros, ahora sí. Nos vamos a despedir de David. David, que te vaya bien lo que te queda de carrera. Gracias, lo voy a necesitar, un poco de suerte. Y para vosotros, si queréis ver su vídeo, lo voy a dejar en la descripción del canal, para que le podáis echar un ojo, que él tiene 11 kilómetros más. Así que dale, fenómeno. A ver si vamos. Hala, hasta arriba. Nos vemos en la siguiente. Pues vaya regalito para terminar la carrera. Vaya cuestecita. Vale, vale, vamos. Venga.
Vamos ahí, sube. Yo qué sé. Es lo que digo yo. Yo creo que... Sí. Se supone. Aquí estamos con la duda todos porque llevamos casi 11 ya. Claro, te mentalizas que son 10 o menos. Y aquí vamos subiendo. La parte más dura. Ya verás tú que al final hacemos 21. Venga, Mike, dale que lo tienes. ¡Vamos! Venga, vamos. Venga, dale ahí, venga, venga. Qué bien que vais todos, ¿eh? Anda que no. Venga, ánimo. Venga, que lo tenéis. Qué bien, qué bien. ¡Qué bien! ¡Qué frescos que venís! ¡Yo no! ¡Ánimo! ¡Bueno! ¡Venga, la moto también! ¡Va, va! ¡Hostia, tú! ¡Hostia! ¡Venga, ahí! ¡Trail runner la moto también! Bueno, pues ya está, al final han salido 11 kilómetros, uno de regalo, que bueno, total, la carrera entera ha sido de regalo porque a mí el dorsal me lo ha regalado Ramón, muchísimas gracias, te repito, por el dorsal. He podido disfrutar esta carrera rollo entreno, pero bueno, un dorsal que por cierto, de la de 10K costaba 17 euros, los de 21 costaba 30 euros. Total, cuando ha llegado aquí a la meta nos han dado una bebida, fruta, y ya está, no hay ni camiseta, ni medalla, ni nada. Creo que el precio igual es un poquito elevado, eso sí, ¿eh? Una food truck aquí detrás. Para hacer un poquito de negocio con sus precios en la pizarra y todo, eso sí, ¿eh? Eso sí que lo han puesto. Pero bueno, lo mejor, que por lo menos te dan aquí un masajito cuando terminas, si vas con las piernas cargadas, para recuperarte. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ya? Las tiramos, ¿no? Estas, ¿eh? Las jubilamos ya, ¿verdad? Juanjo, ¿tú qué harías con esto? Todo llega, todo tiene su fin, todo tiene su fin. Esto ya última carrera, ¿no, eh? Pues nada. Despedida. Hasta que han llegado a más de 600 kilómetros, la suela está totalmente perfecta. Pero con el upper así ya reventado, nada. Adiós, a por otras. Ya sé, ya lo dice el nombre de la zapatilla. Adiós. Lo que os he dicho antes, 30 euros y sin camiseta. Mirad la cara que se le ha quedado. ¿Eh? Así, normal, ¿o no? Es que claro, hay algo peor que de la camiseta. Acaba de llegar el presi. Mira que nos comenta. ¿Avituallamientos qué tal? Faltaba avituallamiento porque solo ha habido una final. Sí. Y iba deshidratado, muy deshidratado. Sí, eso me han dicho que en el 17 o así el sí, avituallamiento. Ahí está el avituallamiento. Eso es tarde ya. En general, bien la carrera. Me ha faltado un punto, pero bien. Pero justo el agua es lo que más justo han dado. Lo de la camiseta puede pasar, que no nos den camiseta. Pero ya lo del agua, una carrera de montaña y con mucho desnivel positivo, bueno, mucho no sé, 600 positivos o por ahí, pero que no te den agua hasta el kilómetro 17. Había agua aquí en el kilómetro 9 o por ahí, pero luego hasta el 17 es muy tarde ya. Lo de la camiseta se perdona, lo del avituallamiento, imperdonable. Enric, el avituallamiento, ¿qué tal? Tarde y mal. Tarde y mal, ¿no? No puede ser que al 17, en una carrera de 19, te pongan el avituallamiento. Y solo vasos de agua, un poco de plátano, isotónico. Faltan cositas. Hay que cuidar un poquito más al corredor. Pero bueno, aspectos a mejorar. ¿Qué tal, señor? Muy guay, tío. Muy bien. El avituallamiento bien, ¿no? ¿Me han dicho? Había poco, ¿eh? El avituallamiento me han dicho que bien, ¿no? Entre había, poco y nada, ¿no? Había poco y una botellita así de agua. En el 17, ¿no? Tarde. Sí, igual. Yo he deshidratado, pero bueno, todo muy guapo, ¿eh? El circuito. Bueno, bueno. Me ha gustado, tío. Si estás por aquí, vamos a hacer la entrega de premios. ¡Grande, Joan!
Parece que la carrera ha terminado, pero nada, ¿eh? Te metes ahora a campo otra vez para terminar de bajar. Mira, mira. Bueno, pues eso, al final ya está. La carrera de 10 que han sido 11, la carrera de 21 que han sido 19 y pico, no ha llegado a 20. Les han quitado un kilómetro a ellos, nos lo han dado a nosotros y al final todo cuadra. Si haces el inventario de los kilómetros, todo cuadra. Así que nada, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy de la Montjuïc Tibidabo. Así asá, como ha salido. Pero bueno, al final era esto un entreno con dorsal. Mejor esto que quedarnos en casa. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, gordacos.